De mi Kokoro, ¿cómo están? Yo soy Kay. El día de hoy, pues les traigo otra reseña de otra sensual peluca. Y ustedes dirán, Kay, ¿por qué tantas reseñas de pelucas? Pues aprovechando que estamos en el mes de Halloween y pues esas peluquitas nos sirven mucho para nuestros sensuales disfraces. Y pues yo les doy una idea de dónde conseguir estas pelucas por si ustedes quieren complementar su disfraz con un pelazo. Y bueno, pues el día de hoy nuestros amigos de Hia Hair me hicieron el favor de mandarme una peluca bien bonita, que a mí como me encantaron ahora las pelucas que se llaman hombre, que son obscuras de la parte de la raíz y abajo pues un color más clarito, porque ya saben que eso hace que se vea como más natural acá la onda. Y bueno, Hia Hair es una tienda en línea que tiene pelucas súper hermosas. Aquí en la descripción les voy a dejar el link a su página y el link a esta peluca que yo pedí. Y chequen esto. Me encanta, como no tienen una idea, este color de cabello, que es como plateado o gris, que hay que ser sinceras, hacer ese color en nuestro cabello natural es algo muy complicado, muy difícil. No muchas personas suelen llegar a ese tono de cabello, porque pues son muchísimas decoloraciones, muchos tratamientos, y las personillas que somos un poquito flojas en eso, pues no nos va bien para nada. Entonces para nosotras lo mejor es pues peluquitas, sí, que siempre nos sacan de un apuro. Y vean, esta peluca es Lace From Wig. Como ya les había comentado, son las pelucas que traen aquí como mallita. Esta telita la hagas así hacia atrás para ponerte la peluca. O pues lo cortas como yo normalmente lo hago. Me gusta más cortarlo y dejarle como un centímetro aquí para pues que se vea un poquito mejor y no tener que estarle metiendo la malla, porque al rato qué tal que se te salga y qué vergüenza. Y bueno, la peluca viene así por dentro. Tiene este peinecillo que es para esta parte. Tiene otro al lado y otro del otro lado. Son peinecillos así para que te lo puedas meter y ajustar mejor. Y en la parte de abajo, pues como todas las pelucas, traen igual estos cordoncitos que son como los que traen los brasier. Y en esta parte, pues te la puedes ajustar a como esté tu cabeza de grande o pequeñita. Aquí lo ajustas, entonces ya te queda mejor, más ajustadita, para que en la fiesta no le hagas así, salga volando tu peluca, porque qué oso. Y bueno, la calidad de esta peluca está súper bien, está súper suavecita, los cabellos muy delgaditos, vean. Está muy larga, pero está hermosa. Exactamente mide 24 pulgadas. Y esta peluca, yo la siento como un poco más natural, porque vean, se ve como que tiene mucho cabello. O sea, no se ve pelona ni nada, se ve muy, muy frondosita. Pero al hacerle así, pues puedes agarrarlo fácil en una colita. Se ve gruesita, pero no tanto, no tan exageradamente. Entonces eso hace que cuando te la pones, pues no te da tanto calor, no te pesa tanto y aparte se ve muy bien. Porque por ejemplo yo, que tengo el cabello súper delgadito, tengo poquitísimo cabello, poquitísimo, no sé si sea una palabra que exista, pero bueno, cuando me pongo pelucas, como normalmente suelen venir con un cabello así exageradamente, luego me dicen, ese no es tu cabello, o sea, es una peluca, porque pues yo lo tengo bien delgadito, entonces si me pongo peluca, luego se nota. Esta me parece que tiene una buena cantidad de cabello, pero tampoco tan exagerado, entonces no se vería así como que, si me ven, es así como que, puede ser su cabello, porque
pues se ve natural, se ve, no se ve tan frondoso. ¿Qué es frondoso para empezar? ¿Por qué estoy diciendo eso? Vamos a ver en Google. Que luego se me van las cabras con eso de las palabras. Frondoso. Que tiene una gran cantidad de hojas y ramas. Creo que sí se puede usar en esto, ¿no? O sea, un frondoso cabello. Bueno, continuemos. Así que vamos a ver la puesta. ¡Boom! Como ven, esta es la peluca. ¿Ustedes cómo creen que se ve? Yo creo que se ve hermosa. No sé por qué, pero tengo un pequeño problemita con ponerles a las pelucas algún tipo de trencita. Porque se me hace que se ve así como muy hippie, muy chido. No sé. Coméntenme aquí abajito si a ustedes les gusta esa trencita o si de plano no les gusta. Díganme, ya que deja de usar esas trenzas tontas en las pelucas. Bueno, se siente muy cómoda, no se siente absolutamente nada de pesada. Si me hago toda la peluca para acá, vean, no se ve exageradamente. Me gusta. Si me hago toda la peluca para atrás, no se ve exageradamente, me gusta. Y se me está bajando la trenza. Por cierto, la peluca venía con estas que se llaman wig cap, que son las mallitas que se ponen en tu cabello natural para después ponerte la peluca y pues tu cabello de abajo no se salga, no se vea por ahí. Y vienen dos piezas, eso está muy bien. Y bueno, si les gustó esta peluca, aquí abajito les dejo el link en la cajita de información para que vayan y la chequen directamente, porque ahorita está en promoción y tiene más del 50% de descuento, así que es un ofertón y debemos aprovecharlo. Y bueno, chequen el largo. Esta está acá. Me encanta, me encanta. Espero que no se me olvide decirles nada, ningún detalle acerca de ella. Si ustedes tienen alguna duda, díganmelo en los comentarios y yo con mucho gusto les respondo. Por cierto, también me mandaron muy amablemente unas pestañas que se llaman Mink 3D Hair, que pues al parecer son de cabello natural. Me encantaron, están muy bien hechas. Ustedes en pantalla van a estar viéndolas. Y ahorita voy a acercar un poquito la toma para que puedan ver cómo se ven, que están hermosas. Perfectas para mí, porque ya saben que yo no tengo pestañas, no tengo nada. Y pues me encantaron. Quiero que chequen las pestañas, o sea, me encantaron. Se ven muy naturales, aparte de que me las puse bien. lo que muy rara vez ocurre. Pero bueno, chequen. Espero que se estén viendo, si no, qué oso. A mí me encantaron. La verdad se las recomiendo mucho. Y bueno, recuerda, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó esta peluca o este video, no olvides dejar tu like y suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo. Tampoco olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. No olvides que si son de los primeros en comentar, yo les estaré respondiendo o dándoles un sensual corazón. Les dejo mis redes sociales por si gustan y quieren seguirme. Los invito a seguirme por Instagram porque por allá estaré subiendo más fotos sensuales con esta peluca. Les mando un besote, los quiero muchísimo, que beso tan raro. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.